Me niego a construir un solo ómnibus para vosotros. Si no obedeces, Bailey, habrá que hacerle una visita a tu familia. Déjalos en paz. ¡Vamos! ¡Para la carretera! ¡Maldito Jacob! ¡Calma!
buen chico. Respire hondo, ya se han ido. No por mucho tiempo. Lastimarán a mis hijos, sí. Dígame por qué le persiguen los Blighters. La ciudad se vino a... bajo después de que transportes a Atanway y la compañía Miller se fueran a pique. A falta de un sustituto, las bandas empezaron a actuar. Bravo, Jacob. Al ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad, me exigen que trabaje para ellos. Venga, vamos. Sé de gente que quiere formar una empresa de transportes unida. Cuento contigo, ¿entendido? Como dicen en América, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Esa era nuestra intención con la London General Omnibus Company. Pero esos matones consiguieron las escrituras de Transportes Attaway. Las necesitamos para formar nuestra empresa. Señor Bailey, soy Ivy Trey. Considéreme una aliada de su causa. ¡Vamos! Eso es. Por ahí. Ya. ¿Hay algo que debas saber? Me alegra poder... Buen chico. And they say I'm a dangerous driver.
Eso ha sido algo. No lo he imaginado. Este salvaje ha acabado mal. Hasta nunca, escoria. Un problema menos. ¿Necesito refuerzos, Fry? Este salvaje ha acabado mal. Creo que una vez intentó acabar conmigo. Bailar sobre su duda. ¿Qué tenemos para hoy, Fry? He hecho una mano. Debo
¿Todo bien? He hablado con los hombres de Roth. Su familia está a salvo. No tengo palabras. Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company. Todos hombres honrados. Los ómnibus estarán listos en breve. Gracias, señorita. Un placer. Es una suerte haberle encontrado. Tengo razones para creer que mi próxima reunión será interrumpida por espiones o espías de la policía. La clase de rufianes que teme al progreso. No tema, señor Marx. Yo lo protegeré. Temo que cualquier agitación incite a la violencia. Así que será mejor eliminar a los alborotadores sin llamar la atención. Underbar. Gracias. Ahora debo prepararme. Nos veremos en breve. Damas y caballeros, trabajadores unidos, el hombre al que hoy hemos venido a ver no necesita presentación. Solo diré que ha sacrificado mucho con la esperanza de que todos salgamos beneficiados. Por favor, den una cálida bienvenida al señor Karl Marx. Trabajadores, camaradas, gracias, camaradas, gracias por su acogedora bienvenida. Hoy me dirijo a ustedes con el corazón a pesar. Inglaterra está a la cabeza del comercio y la industria en Europa. En las últimas dos décadas hemos presenciado un desarrollo industrial y un aumento de las exportaciones e importaciones. De los trabajadores. Esto terminará en un instante. No quiero hacerte daño. Camina. Cometes un grave error. ¿Qué es esto? ¡Déjame ir! Las muertes por inanición. Si que vea alguno de mis amigos, empezaremos a dibujar. Prácticamente en vez de institución social. Este periodo se caracteriza por la mafia de difusión, y los efectos devastadores de la plaga social conocida como crisis comercial e industrial. Creo que no es necesario.
que la conquista del poder político es el gran deber de la clase obrera. Vamos a dar una vuelta. Ya está bien por hoy. Tú y yo tenemos que hablar. Damas y caballeros, se suspende la reunión. Pueden irse todos. ¡Excepto el señor Marx! ¡No quiero problemas! Para eso estoy aquí. Ya estamos otra vez. Han prestado un gran servicio a los trabajadores de Londres. Creo que las reformas que buscamos no se encuentran muy lejanas. ¿Les gustaría unirse al Partido de los Trabajadores? No me interesa la política. No le interesa nada que requiera pensar un poco. ¿Usted se unirá, camarada Ivy? Me temo que tengo otras obligaciones. ¿Y si son miembros honorarios? Nunca se da por vencido, ¿eh? Eso es algo que tenemos en común. Auf Wiedersehen, amigos. Yo mismo me encargaré de ti. ¡Ah! 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 ¡Ah!
es. Chico. Más despacio. Vamos. Hola, joven. En el periódico de hoy hay un artículo en respuesta a las difamatorias declaraciones de Owen sobre mis estudios. Sin embargo, hoy me siento como un fósil. ¿Sería tan amable de conseguirme un ejemplar del periódico? Llévate lo que quieras. ¡Ayuda! ¡Detente! Observe mis productos.
Me ha salvado la vida. Correcto. Ahora dime, ¿por qué has atacado al repartidor? Nos pagaron para obligar a los repartidores a enseñar este panfleto. Toma, cógelo y déjame en paz de una vez. Al señor Darwin le interesará esto. ¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne compartirá el mismo dilema. ¡Henry! Señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá algún conocido por allí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro. Le avisaré cuando tenga el sudario. Muchas gracias. Sí, claro. Buena suerte, Ivy. Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorne ya habrá entrado. Me quedaré entre las sombras. Entre rejas, ¿verdad? No voy a pasar.
La llave abre un cofre que contiene el sudario. Encontradlo y traédmelo. ¡Alto! ¡Paso a las llaves! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Las llaves! ¿Qué llaves? ¡Las llaves de la Reina Victoria! ¡Que pasen las llaves de la Reina Victoria! ¡Todo en orden! No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? ¡Dígamelo! ¡Déjenme ir! ¡Esto es traición! ¡Esperen a que salga de aquí! ¡Se van a enterar! ¡Ahora mismo!
¡Tenemos un problema! Sus rifles son mucho mejores que los comunes. Quizá no sean de ayuda mientras estamos aquí. ¡Amor de Dios! Ojalá mataran de una vez al condestable. ¿Hay alguien por ahí? Sí, una amiga. ¡Qué bien! Oiga, amiga, ¿te importaría sacarme? Los guardias se llevaron las llaves. Gracias. Esto es traición y una profanación a la capilla.
La señorita Thorne me dijo que estuviera agradecido por no morir. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. ¿Las joyas de la corona? No, algo mucho más importante. Hay que detenerla. Aún cuento con aliados. Los reuniré. Bien, caballeros, nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores están entre los nuestros. Esta joven es nuestra aliada. Seguid sus órdenes igual que las mías. Sí, señor. Necesito tus servicios. Si el contestable ordena, es nuestro deber. ¿Estás bien? Por la reina Victoria. ¡Disparad rápido! ¡Matadla! ¡Está cansada! ¡Fuego! ¡Voy a derrotar a esta mujer! Con mi vida, después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión de futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorase la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. No. Debo hacer sonar la alarma. Será mejor que huya antes que yo. Los contendré lo mejor que pueda.
Tome nota de esto. Y después se hieló hasta nueva orden. Thorn. Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres. La ciudad, la orden y yo lo apreciamos. Pero solo uno puede llevar el sudario. Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo. Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. Pero no haré nada más. Que el padre del entendimiento nos guíe. Sí, ¿qué ocurre? La señorita Thorn. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima, señor. El sudario será mío, aunque tenga que ir al infierno para conseguirlo. Queme la carta. Despacio. Thank you.
¿Y hay noticias? No le van a gustar. Aquí donde me ve, poseo la robusta entereza del linaje Aberlein. Tu Penny está robando el Banco de Inglaterra. ¿El director? Mejor me siento. No hay tiempo, ese malnacido ya debe de estar en la cámara. Prefiero no saber cómo va a entrar ahí. Lo sé, pero ¿tiene idea de cómo podría hacerlo? El banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra. Es una fortaleza protegida bajo llave. Está el gerente del banco, el señor Osborne. Es el único que tiene acceso libre a la cámara. Lo encontrará cerca de la entrada. Y, por supuesto, está el hombre que vigila constantemente la cámara cual halcón. Si lo ve aparecer, la cerrará sin duda. El capitán de la guardia, Gus Howard, conoce bien a tu Penny. Seguro que está al tanto. Por favor, señor Fry, sea discreto. La única forma de inculpar a Chu Penny es atraparlo en el acto. No ponga en riesgo la misión. Sin alardes. Se trata del Banco de Inglaterra. Si tiene algún problema, estaré en el claustro. De incógnito. Tu Penny no saldrá de esa cámara. ¿Dónde está tu Penny? Por favor, tengo familia. Está en la cámara contemplando sus valiosos cuadros. ¡Ah!
¡Oye! ¡Quieto ahí! ¿Por qué tu Penny no se va y de profesionales? Parece que las cuentas son impecables, señor. Actualizaré los libros de contabilidad. ¿Puedo ayudarlo? ¿Por qué tu Penny no se va y deja esto en manos de profesionales? Espero que falte poco. Gracias por su tiempo, señor. Que pase un buen día. Cuando vea al director... ¡Voy a ver qué ha sido eso! Vamos, acaba de una vez. Vamos, acaba de una vez. Espero que falte poco. Es un tipo listo. Podrías hacer muchas cosas en la vida. Gracias por su tiempo, señor. Que pase un buen día. Cuando vea al director, le haré saber que ha sido usted muy servicial.
un intruso! ¡No tiene permiso para estar aquí! No te metas en problemas si sabes lo que te conviene. ¡Oh! ¡Qué elegante! Muy apropiado para la tumba de Tupelo. ¿Puedo ayudarlo? Me apetece una visita privada a la cámara. Por aquí, señor. Aquí es donde guardamos los registros. I was getting bored. You think he's all right? Thank you.
Vas a llevar un disgusto cuando vaya para allá. ¿Qué estás tramando? Está bien, voy para allá. Si sigues haciendo oye, eso, lo no lamentarás. Quiero hablar contigo. Si salimos de esta, tendremos toda la vida para contarnos. ¿Te crees muy valiente, verdad? ¡Deprisa! Su parte como les prometí. ¡Maldito torpe! Disculpe, señor. No volverá a pasar. ¡Deprisa! Deberíamos haber terminado ya. ¡Te has equivocado de camino, chico! ¡Ese maldito Fry está aquí! ¡Corre contigo! Este es el último chelín que robas a los habitantes de Londres. Esos animales tiran sus ahorros. Nosotros somos los inversores. No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar. No de crear su futuro. Ellos son los primeros beneficiados. Es su ciudad, no la tuya. Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad. Para el viaje al inframundo.
eliminarlo. Voy a por ti, rata. Te atraparé, muchacho. Ya verás. ¡Un asesinato! ¡Menos mal, la policía! ¡Estamos salvados! ¡Arréstenlos! ¡Por robar a los ciudadanos de Inglaterra! El Banco de Inglaterra estará cerrado hasta nuevo aviso.